sencilla, llena de esfuerzo y ternura. Una oración que se hace vida, para que toda la vida se convierta en oración. Juan Pablo II. Queridos hermanos, tengan ustedes un feliz día en el Señor. Gracias por sintonizar Radio Natividad 101.7 FM y a este su programa Casa de Oración. Reciban un cordial abrazo de parte de quienes vamos a acompañar en esta tarde con mucho entusiasmo y cariño. Todo bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica, nuestra amiga y hermana servidora, la señora Zaida. Hola, señora Zaida. Frente a los micrófonos, mi esposa Egli, quien es Iván, les damos la más cordial bienvenida. Hola, Egli. Hola, Iván. Hola, queridos amigos. Hola, señora Zaida. Que Dios me la bendiga. Encantada de estar nuevamente con ustedes. Bendecidos por el Señor y que pidiendo también bendiciones para cada uno de sus hogares, para cada uno de los que nos escuchan, de nuestros oyentes, pidiéndole al Dios de Israel, al Dios Todopoderoso, al Dios de Iván, al Dios de Egli, al Dios de Zaida, al Dios de Pedro, de Juan, de María, al Dios del que está sano, al Dios del que está enfermo, al Dios de todos, que tenga piedad y misericordia de todo su pueblo, que venga en nuestro amparo, o sea, en sí, que sea nuestro amparo, que venga en nuestra ayuda, que tenga misericordia de cada uno de nosotros. Y que bueno, que nos bendiga, que nos proteja, que nos ilumine y que nos ayude a ser cada día mejores, mejores hijos, mejores esposos, mejores hermanos. Que toda esta situación por la que hemos pasado, por la que hemos venido pasando también en nuestra patria desde hace muchos años y más recientemente, más agudizado en estos últimos 2 años, sea para que podamos aprender la lección de que hay un Dios, solo hay un Dios al que debemos honrar, al que debemos respetar, al que debemos obedecer y ante quien nuestra rodilla ha de doblarse para suplicar, para pedir perdón y para ser mejores cristianos cada día, mejores ciudadanos, mejores seres humanos. Y bueno, que la Santísima Virgen María también, nuestra Madre del Cielo, la reina de Jerusalén, la reina de mi casa, la reina de su casa, la reina de su hogar, la reina de usted que me está escuchando, esa reina que llevamos en lo profundo también de nuestro corazón como amor de madre, pues ella ruegue e interceda por cada uno de nosotros, interceda por nuestras familias, por el mundo entero, por la humanidad entera. Ella que es mediadora de todas las gracias, pues sea esa mediadora entre nosotros y su divino Hijo Jesús. Le pedimos que nos bendiga, ¿verdad? Que nos ilumine y que tengamos un feliz y excelente tarde, ya lo que nos queda del día. Le pedimos y le suplicamos también por todos los que están en los centros asistenciales, en los centros de salud, para que puedan experimentar una mejoría significativa en su salud. Y bueno, que el Señor nos dé cada día días de bendición, bendiciones para nosotros ser esos instrumentos y esos canales, no solo para nosotros y nuestra familia, sino también para todo aquel que se acerque a nosotros. Podamos tener una sonrisa, aunque no se vea con el tapaboca la sonrisa, que se note con nuestros ojos, que se note con nuestra mirada, la sonrisa que queremos darle a los que están a nuestro lado. Que Dios los bendiga, que Dios los proteja y bueno, y hoy con un programa que vamos a hacerlo con mucho cariño, ¿verdad, Iván? Así es, bendito sea Dios, de verdad que sí, agradecidos con Dios porque nos da una nueva oportunidad de poder compartir con ustedes a través de Radio Natividad. Saludarlos a todos, darles un cordial abrazo. No habíamos venido del año pasado, indudablemente. Ya estamos casi en febrero y todavía nos estamos dando el abrazo de feliz año. Pero muy, muy alegres y contentos. A veces, indudablemente, dice la palabra de Dios que cada día trae su propio afán.
Unos vienen con muchas dificultades, otros con menos, pero es un día que nos da el Señor. Y solamente el hecho de habernos levantado esta mañana y abrir los ojos ya es un día para agradecer y darle gracias a Dios por la vida. Lo que nos corresponde vivir en el día, bueno, en el nombre de Dios, hacia adelante, con la ayuda de Dios, indudablemente, con la ayuda de nuestra Madre del Cielo, la Virgen María. Hoy queremos compartir con ustedes, la próxima semana, tenemos la festividad de Nuestra Señora de la Candelaria, Eglis, amigos. Y hoy queremos compartir algo sobre eso, porque pues es importante. Mi esposa decía hace un momento en esa oración que tenemos que ser esa luz, que tenemos que ser como esas lámparas encendidas, que tenemos que ser como esa, precisamente, ahorita vamos a tocar parte del Evangelio del día de ayer que nuestra iglesia nos regala o nos regaló, que tenemos que ser esa luz que esté ubicada, ¿verdad?, en un sitio donde todos puedan ver, esa luz que pueda irradiar a los demás, esa luz que somos tú y yo, que es Radio Natividad, indudablemente, que son todos esos sacerdotes, por supuesto, personas que han sido llamadas por el Señor para llevar la buena nueva, el mensaje de Dios. Y esa es la luz al cual hoy el Señor nos invita a cada uno de nosotros, porque podamos hacer esa luz, que podamos hacer esa llama encendida. ¿Es así, Iglesia? Se llama, claro, encendida, que sí, tenemos para, que hacer la llama para, encendida. Para, indudablemente, para poder seguir llevando estos mensajes, llevando la palabra de Dios, colocando a través de los diferentes grupos de WhatsApp y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la tecnología, poder animar a la gente, sí, animar con mensajes que nos ayuden, por supuesto, a encontrarnos con el Señor de los Señores, el Rey de Reyes. Así que eso es lo que hoy vamos a compartir con ustedes. Nos gustaría que también, por supuesto, tener ese feedback con cada uno de ustedes y nos puedan escribir a través del 0414-700-1533. Y con gusto vamos a leer y vamos a compartir cómo vamos a celebrar, Iglis, esta festividad. Eso es lo que creemos, que vamos a acercarnos a la parroquia, vamos a tener esa gran actividad y esa gran fiesta, al cual todos, absolutamente todos, estamos invitados. Vamos a escuchar un tema musical y al regreso venimos con más de Casa de Oración. Ya volvemos. Mi casa es Casa de Oración. Sí, muy bien, muy bien. Continuamos en su programa Casa de Oración por Radio Natividad, proclamando la buena nueva al mundo. Y bueno, hoy compartiendo nuevamente, retomando nuevamente estos programas de Casa de Oración a través de Radio Natividad, y estamos muy alegres, muy contentos, de verdad, por su sintonía, por estar siempre allí al lado de Radio Natividad. Y bueno, de escuchar todas estas reflexiones que nos ayudan a todos a crecer en el camino del Señor. Y hoy queremos compartir, porque el próximo miércoles, es el día de la festividad de la presentación del Señor, o el día de la Candelaria, como le llamamos popularmente. O fiesta de las candelas, también las candelas, se le dice. Que, bueno, no. Uh-huh. Entonces, pues vamos a compartirlo. No, Eli, ¿leo la palabra o sí, tú tienes alguna introducción? Sí, tú sabes que, de acuerdo a la ley mosaica, una madre que había dado a luz un hijo varón era considerada impura por 7 días. Además, debía permanecer 33 días en purificación de su sangre. Pero si daba a luz una niña, se duplicaba el tiempo que excluía a la madre del santuario. Al cumplirse el tiempo de su purificación, 48 días, la madre debía traer al templo un cordero para el holocausto y un pichón de paloma o una tórtola por el pecado. Si no era capaz de ofrecer un cordero, podía presentar 2 tórtolas o 2 pichones. El sacerdote oraba por ella y entonces quedaba limpia. Eso lo tenemos en Levítico 12, del versículo 2 al 8. Entonces, fíjate cómo, pues, era algo que venía precisamente desde la ley de Moisés, como el pueblo hebreo cumplidor de la ley cabalmente, ¿no? Y no porque la Santísima Virgen María y San José, pues, eran los padres del niño Jesús, ellos
habrían pensado, ¿no? Nosotros, no, ¿para qué vamos a cumplir, así, verdad? Exacto. Sí, yo no tengo necesidad de cumplir porque yo soy la mamá del Hijo de Dios, ¿no? A mí más bien tienen que traerme las tórtolas y el carnero y todo, que me lo traigan para acá. Pero no, precisamente ellos, la humildad, mira, la humildad de Dios, y por eso una persona de Dios se caracteriza por la humildad, no por la soberbia, no porque no están haciendo las cosas como yo quiero o por lo que yo digo, sino porque precisamente es según Dios, es Dios el que prevalece. Entonces ellos sabían que eran los padres del Señor, pero cumplían con ese rito. Y ahora tú tienes entonces... Sí, en la palabra de Dios, ¿en qué parte nos habla la palabra sobre esta presentación del niño en el templo? Nos habla en el capítulo 2 del Evangelio de San Lucas. En el versículo 22 nos dice lo siguiente: cuando se cumplieron los días en que ellos debían purificarse según la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentárselo al Señor. Lo hicieron así porque en la ley del Señor está escrito: todo primer hijo varón será consagrado al Señor. Fueron pues a ofrecer en sacrificio lo que manda la ley del Señor: un par de tórtolas o dos pichones de paloma. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y qué hermoso, y tú lo decías muy claramente, que en esa humildad, en esa obediencia también, ¿no? Ellos a la ley, indudablemente, se acercaron, ¿verdad? Cumplieron con lo que manda la ley. Y esto nos da a cada uno de nosotros, queridos hermanos, que pues más, cuanto más nosotros, ¿no? Tenemos que estar atentos a ello. Tú sabes, Eglis, amigos, y lo comento rápidamente como testimonio, tú sabes que, bueno, últimamente en la parroquia, bueno, desde casi final de año y para acá, pues he estado compartiendo con algunas personas cuando hay catequesis de bautizos, ¿sí? Bueno, por la responsabilidad y por la tarea que tengo allí dentro de la parroquia. Y bueno, me ha tocado ese yo lo veo como algo de Dios, indudablemente, que Dios me ha puesto allí. Y pudiendo compartir con esas personas, ¿verdad? La importancia, ¿no? Es la importancia de poder llevar a los niños al templo, de poder, por supuesto, bautizarlos, indudablemente, que recordemos que el bautismo... El sacramento del bautismo es el que nos inicia en este camino. Yo les digo a ellos que así como ustedes se alegraron el día que nació ese bebé, así como la Virgen San José se alegró, ¿verdad? Y los pastores y todo aquello que hemos, toda esta fiesta de Adviento y Navidad que vivimos, esa alegría, ¿verdad? En nuestras vidas también pasa igual. Cuando nace nuestro hijo nos alegramos, ¿verdad? Nos entusiasmamos, estamos contentos. Pero también tenemos que ver en el momento que presentamos a nuestros hijos en el templo, cuando lo llevamos, por supuesto, al sacramento del bautismo, también para nosotros debe ser una inmensa alegría. Una inmensa alegría, ¿por qué? Porque estamos presentando a nuestros hijos, en este caso al catecúmeno, al que vamos a bautizar, pero también nosotros como esos responsables, como padres y los padrinos, ¿verdad?, en nuestra fe, ¿verdad? Esta fe de la Iglesia Católica, de nuestra verdadera Iglesia, por supuesto, poder llevar a ese bebé y poder permitir que se le abra, ¿verdad?, ese camino hacia los demás sacramentos. Entonces, de verdad que es una fiesta muy importante, tanto como nos lo muestra, ¿verdad?, la palabra de Dios. Seguir ampliando el texto bíblico. Y precisamente es eso, de que la Santísima Virgen María pues no tenía necesidad de purificación porque ella era pura, es la llena de gracia. Pero para cumplir ese rito pues lo hizo, claro, lo hizo, sí. Precisamente. Y ellos fueron tan apegados precisamente a la ley. Muy bien, vamos a escuchar un tema musical y al regreso seguimos compartiendo y hablando sobre esta fiesta de la presentación del niño Jesús, o la Candelaria, como le llaman, y volvemos enseguida, ya venimos. Sigan en sintonía de Casa de Oración por Radio Natividad. Bien.
Sí, muy bien, continuamos en su programa Casa de Oración por Radio Natividad. Un saludo y un abrazo a todos los oyentes de Radio Natividad, que siempre están allí atentos a la programación de Radio Natividad. Eglis, ¿qué más podemos conocer con respecto a la Candelaria, a esta fiesta, a esta festividad? Exacto, a la Virgen de la Candelaria. A la Virgen de la Candelaria. Yo honestamente puedo decir que la Virgen de la Candelaria para mí no era ninguna aparición de la Virgen o no se debía a alguna advocación, sino que se debía a este texto bíblico que precisamente del cual hablábamos, de la purificación en el templo, ¿verdad? De la Santísima Virgen en el templo. Pero resulta que, fíjate, cada 2 de febrero se celebra en el mundo entero el Día de la Virgen de la Candelaria, que es la patrona de las Islas Canarias, pero también en varios países, pues también se celebra esta advocación. Tanto que en Venezuela hay varias poblaciones del interior del país que la celebran y hay un sitio en la Candelaria que es donde han reposado por mucho tiempo los restos, la iglesia de la Candelaria en Caracas, los restos de nuestro Beato José Gregorio Hernández. Ah, qué bien, muy importante. Entonces, según la tradición, la Virgen de la Candelaria se le apareció en 1392. A 2 aborígenes guanches que pastoreaban su rebaño, y ellos, al llegar a la boca de un barranco, vieron que el ganado no avanzaba. Uno de los pastores avanzó para ver lo que pasaba y vio en lo alto una pequeña imagen de madera de una mujer como de 1 metro de alto. En la imagen, la señora portaba una vela en la mano izquierda y cargaba un niño en el brazo derecho, mientras que el niño, ¿verdad?, que ella llevaba en brazos, llevaba en sus manos un pajarito de oro. Entonces, esta es la imagen de la Virgen de la Candelaria. Esta imagen fue arrebatada por un vendaval que hubo en las Islas Canarias y fue una réplica. Pero qué bonito, y por eso, fíjate, yo decía, bueno, con razón que durante muchísimos años uno siempre tiene la idea de la vela de la Candelaria, y le hablan a uno de la vela de la Candelaria. Pero ahora entiendo que es que la imagen que se les apareció o que vieron estos aborígenes, estos indios, fueron precisamente que la Virgen en su mano izquierda tenía una vela. O sea, esa luz que representa a quién, ese niño que ella llevaba en su brazo derecho. Perfecto. El pajarito de oro, de verdad, no sé qué interpretación darle. El pajarito de oro, bueno, no sé, para el Señor sabe qué quería significar con eso, pero lo bonito de esto es que, bueno, de que tenemos que asistir nosotros como feligreses de cada parroquia a ir a pedirle, a orarle al Señor, porque realmente necesitamos esta luz, porque también es llamada la fiesta de las candelas. Entonces necesitamos pedirle al Señor esa luz para nosotros internamente, porque cada uno de nosotros necesita, hay momentos de la vida más difíciles que otros, ¿verdad? Pero siempre necesitamos la luz de Dios para que sea Él, la luz del Espíritu Santo, para que nos marque el camino, para que nos marque el sendero por donde nosotros debemos transitar. Y qué más que en esta fiesta de la Candelaria ir y pedirle que por manos de su Madre Santísima el Señor nos regale la luz a nuestro entendimiento, la luz de la salud, la luz del amor, la luz de la alegría, la luz de la tristeza, la luz de aquello que nos hace falta. Cada quien sabe qué es lo que me está haciendo falta a mí y qué es lo que le hace falta a mi hogar, qué es lo que yo puedo llevar, cuál luz puedo llevar yo a mi casa, porque no es solamente la luz, yo lo puedo ver como
como prender una lámpara o algo así. Claro que el Señor, eso es lo que se refiere a la luz física, pero también hay una luz espiritual, que es la que el Señor quiere que nosotros podamos llevar a los demás, a los más necesitados. Y tratar de mantenerla siempre encendida, encendida entre comillas. Exactamente. ¿Y cómo podemos lograr eso? Bueno, la participando, luz de la fe. Participando indudablemente de los sacramentos de nuestra iglesia, participando, ¿verdad?, en la lectura de la palabra, en todo aquello que nos va a llevar a poder tener esa fe encendida, esa fe, esa llama, ¿verdad?, esa luz de la fe encendida siempre en nuestras vidas. Y lo más importante, que las personas que están a nuestro alrededor, pues también, ¿verdad?, sean impregnados por esa luz. Y esa luz, por supuesto, eso no es físicamente, la vamos a ver, sino va a ser con nuestro propio testimonio de vida que podamos enseñar y podamos mostrar a las demás personas. Así que tenemos que pedirle mucho a Dios, tenemos que pedirle mucho al Espíritu Santo. Él lo acaba de decir, que es el que nos va, ¿verdad?, a inquietar, ¿verdad?, el que nos va a mover para poder acercarnos, indudablemente. La luz de la palabra. Por supuesto, la palabra. La luz de los sacramentos. Sí, esta semana precisamente estamos celebrando la semana, por supuesto, el domingo fue el día de la palabra. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, pues tenemos que pedirle mucho al Espíritu Santo que nos ayude para poder ser esas personas, así como la Virgen, ¿verdad? En esa imagen que Eglis nos acaba de mostrar o detallar para todos ustedes a través de la radio, donde la Virgen aparecía con una vela encendida, una vela en su mano, y en la otra mano al niño Jesús. Entonces, muy hermoso, muy bonito, ¿verdad?, esa imagen. Y para nosotros es eso, podernos acercar hacia el Señor, que va a irradiar nuestras vidas, que va a irradiar nuestras vidas, ¿sí? Para nosotros también poder ser esa luz hacia los demás. Vamos a escuchar un tema musical y al regreso venimos con más de Casa de Oración. Dale a la vida, que es el mejor regalo de Dios. Sonríale a la vida, que es el mejor regalo de Dios. Claro que sí, hay que sonreírle a la vida, porque como les dije hace un momento, Dios nos da la vida al iniciar en la mañana, abrir nuestros ojos, poner los pies sobre la tierra, cómo no alegrarnos con el Señor. Bien, estamos hablando sobre esta festividad de Nuestra Señora de la Candelaria, la tradicional paradora del niño, Egli, el próximo miércoles. Nosotros tenemos que hacerla en la casa. Claro que sí. Sí, tenemos que hacerlo. Y si usted tiene pesebre todavía colocado, si no sabe, usted tiene pesebre colocado en su casa, bueno, hay que hacer la paradura. La torta alguien la llevará. Ay, la torta. Pero hay el que hacer. El bizcochuelo, como era antes, y las velas, porque uno salía en procesión con las velas, claro, y cantando villancicos. Sí. Muy bonito, muy bonito. Yo puedo decir. Mi suegro eran muy. Bueno, yo tengo muchos recuerdos realmente de mi pueblo, La Grita, y del campo de donde son mis papás, de allá de Alto de Duque. Saludos, sí. Si no es alguien nos está escuchando de allá. Sí. Después que yo me casé con Egri, yo era el que escondía al niño Jesús. No, porque no, eso robaba. Si se lo llevaba a otra persona, Dios santo. No. Siempre las fiestas de las paraduras de niño, pero que era muy bonito, claro. Había que decir que faltaba también mucha evangelización también. No, por supuesto, los tiempos han cambiado. Bendito sea Dios. Sin embargo, sí, muy bonita esas tradiciones, siempre y cuando se hagan eso bajo la luz de Cristo. Claro. Y en el segmento anterior tú decías algo, porque hablabas precisamente que Cristo pues es la luz, y yo te decía, claro, por eso el sábado santo se dice en el pregón pascual, pues Cristo, y cuando van entrando con el cirio, ¿verdad? Cristo, que es la luz del mundo. Adoremos al Señor. Y entonces, bueno, pues es importante conocer todas estas tradiciones también, porque no podemos apartar la religiosidad popular siempre y cuando esta no se convierta en algo pagano y no vaya a caer en borrachera, no vaya a caer en cosas que no son agradables a Dios. La religiosidad popular, siempre que esté marcada dentro de la palabra de Dios, dentro de los sacramentos, dentro de los sacramentales, dentro de la bendición de Dios, dentro de lo que Dios quiere, ¿verdad?, que es unir al hombre
porque el Señor también, cuando vino al mundo, Él también compartió fiestas, tradiciones con sus familiares, Él también fue a bodas, Él también compartió. Entonces, para el Señor las tradiciones no son malas. El problema es cuando se hace un mal uso de esas tradiciones, claro que sí. Cuando no van de acuerdo a lo que nuestra Santa Madre Iglesia Católica quiere. Entonces, fíjate que hay muchos estados de Venezuela donde se celebra la fiesta de la Candelaria y donde eso representan fiestas allí que patronales. En Mérida, claro, como que es muy. En Valle de la Pascua. Y en Mérida, que es como en muy Mérida fuerte. También, en Mérida, en un. No sé si será un pueblo realmente, no sé, que se llama Zumba. Debe ser más pequeño que el zumbador, porque zumba solamente. Bueno, es muy frecuentado por los devotos que acuden, ¿verdad?, a la capilla que fue construida precisamente en honor a la Candelaria. Entonces, es tan respetado ese día 2 de febrero que fue designado como fecha que marca el inicio de las fiestas patronales en esa población merideña, y se hacen muchas actividades, ¿verdad? Y por eso volvemos y decimos que mientras el culto a la Virgen, acordémonos, el culto a la Virgen es de hiperdulía, ¿verdad? Es el máximo culto a los santos. Entonces, mientras esa hiperdulía, mientras ese culto a la Virgen esté representado dentro de nuestro corazón, dentro de nuestro verdadero amor hacia Dios, sabiendo que es Dios, ¿verdad?, y hacia su Madre Santísima, dándole el debido respeto, entonces, bueno, eso es válido. Pero fíjate que las velas tienen una representación muy importante en esa fiesta de purificación. Por eso debe ser, digo yo, por la imagen, ¿verdad?, que aparece con la Virgen, con la vela, y porque su Hijo, pues ya dijimos, que es la luz del mundo. Entonces, ese... precisamente ese nombre de candela, la Virgen de la Candelaria o la fiesta de las candelas se refiere a la luz. Exacto. La luz santa, ¿verdad?, que nos guía hacia el buen camino y hacia la redención, que aviva nuestra fe en Dios. Y esa, por lo menos nuestro párroco el miércoles vamos a hacer en la parroquia en Santa Teresa a partir de las 6 de la tarde. Nuestras comunidades especiales base están todas invitadas. Indudablemente, el que pueda llevar la velita o el que pueda comprar la velita, pues por supuesto tenerla, se va a hacer esa bendición de esas velas. Bien, insiste mucho que esa velita hay que colocarla cuando vamos a orar, la podemos encender. Para cuando hay un orar. Problema difícil en casa y hay que orar, pues la podemos encender con mucha fe. Persona, no es una vela encendida, sí, sino que es el mismo, es la misma. Cuando hay una persona que está enferma y que está agonizando, también es toda mi vida he escuchado yo eso. Cuando estaba agonizando, y hace algunos años yo presencié esto de encender esa vela en la agonía de una señora, sí. Y esa señora murió tan santamente, ¿verdad? Y esta gente, pues, de los pueblos, pero precisamente con esa devoción, claro, prendiéndole la velita a su mamá para que pudiera descansar tranquilamente. Mientras lo hagamos, como dice Egris, lo dijo hace un momento, y mientras lo hagamos en este sentido, ¿verdad?, de iglesia, de comunión, respetando y venerando a nuestra Madre del Cielo, y respetando, por supuesto, el honor y la gloria para Dios, pues por supuesto que es de gran ayuda para todos. Vamos a escuchar otro tema musical, sí, y al regreso venimos con más de Casa de Oración. Ya venimos. Su programa, Casa de Oración. Bien, continuamos con Casa de Oración por Radio Natividad, proclamando la buena nueva al mundo. Contentos, de verdad que sí, porque bendito Dios, que Dios permite todo esto para la gloria de Él. Hoy es nuestro primer día del año aquí en Radio Natividad. O sea, el primer programa es lo que quiero decir, ¿no? El primer programa, y de verdad, pues, qué bonito que podamos empezar a hablar sobre este tema. Y la señora Zaida nos ha colocado dos canciones muy hermosas que hablan especialísimas, como siempre, claro que sí, la Candelaria.
De verdad que sí, muy, muy bonito. Entonces, o sea, música de nuestra patria, de verdad que sí. Sí, de, claro que sí. De verdad que muy apropiada. Claro que sí. No, y la idea es eso, animarnos unos con nosotros. Tenemos que animarnos, claro que sí, bendito Dios. Orar y pedirle a Dios por todas las personas que en este momento están en una cama, en una clínica, en un hospital o en su habitación, en su casa, ¿verdad? Producto de esta pandemia o por cualquier tipo de enfermedad, vamos a orar por ellos. Ahorita vamos a hacer una oración que mi esposa ha encontrado muy hermosa sobre de la Virgen de la Candelaria, para colocar esas peticiones, ¿verdad? Para que ella, como nuestra intercesora ante su Hijo amado, pues escuche nuestras súplicas y se las lleve a Él. Pedimos, por supuesto, por nuestros hermanos, por todos nuestros conocidos, especialmente por el Señor Alí, la señora Isidra, para que el Señor los sane pronto, para que pronto vuelvan a estar en su programa y, por supuesto, en todas las actividades de la Fundación Vivo y Vida. Y en ellos, a todos, absolutamente todos, vamos a presentárselo al Señor para que el Señor les conceda y nos conceda a todos esa gracia que tanto anhelamos. Sí, es la oración a la Virgen de la Candelaria para peticiones difíciles. Queremos pedirles a ustedes que están allí que si tienen alguna imagen de la Virgen, por supuesto es muy difícil, será tener la imagen de la Virgen de la Candelaria, pero puede tener usted una imagen de la Virgen. Preséntese o póngase frente a esa imagen de la Virgen. Y si no la tiene, si usted está, nos está escuchando en un lugar que es difícil tenerla y no tiene ninguna estampita, nada, entonces imagínese a la Santísima Virgen y cerremos nuestros ojos para poder hacer esta oración. Vamos a hacerla desde lo profundo de nuestro corazón para ponerle un favor, para pedirle a la Santísima Virgen un favor muy especial. Primeramente yo quiero pedirles a ustedes, mis queridos hermanos, que todos nos pongamos de acuerdo para que haya una petición general que sea la finalización de esta pandemia prontamente y que se encuentre la cura real para esta pandemia. Bueno, que el Señor bendiga a nuestra patria Venezuela y nos aleje ya de todo esto. Pero también cada quien tiene una petición especial, ¿verdad? Una petición personal. Entonces, en este momento, esa petición difícil o que usted considera prácticamente imposible, pongámosla en este momento en las manos de la Virgen María, de esa Virgen de la Candela, o la Virgen de la Luz, para que se la lleve a su Hijo Jesucristo. Cuando la Virgen fue al templo con San José, ¿verdad?, a presentar al niño, había alguien allí llamado Simeón, ¿recuerda? Claro. Sí, y Simeón pronuncia, y también la profetizada. Exacto, pero dice Simeón, la luz que alumbra las naciones. La luz que alumbra las naciones. Bien, a nuestra Madre del Cielo le decimos, queridísima Virgen de la Candelaria, nos reunimos junto a ti con humildad y esperanza, pues sabemos nos amas, nos escuchas y nos da la luz en todo momento y situación. Sobre todo cuando estamos agobiados por los problemas, hoy llegamos ante ti, Madre Inmaculada, llenos de ilusión con nuestra fe y confianza puestas en ti, Señora, y te traemos nuestra devoción y nuestro cariño. Acéptalos, amada Virgen Santísima, y no nos dejes sufrir más, dulce Madre nuestra. Déjanos contemplar tus virtudes y enséñanos a imitarlas para que seamos mejores, que nos parezcamos a ti cada día más, para agradar al Señor como tú lo hiciste, y vivamos así en paz, amor y alegría, y lleguemos luego a compartir contigo la dicha eterna de la gloria celestial. Virgen Inmaculada de la Candelaria, apiádate, Señora, y danos tus bendiciones, porque de cuantos en ti confían y esperan, tú eres el mejor puerto de salvación, y con tus maternales caricias todos recibimos los tesoros de los cielos. Oh María, nuestra esperanza, nuestro amparo y nuestro auxilio, nuestro refugio, claridad y camino, nuestra Madre atenta que nos guardas y nos guías, te suplicamos, una vez más, seas nuestro consuelo, nuestra Madre intercesora, nuestra bendita mediadora con el Señor, y nos ayude a conseguir solución en nuestras dificultades y problemas.
Oh Virgen Santísima de la Candelaria, más que todas las criaturas bienaventuradas, te rogamos que hoy tu alma esté con nosotros. Líbranos, Señora, de todos los peligros. Aléjanos de enemigos, enfermedades y todo mal, y danos tu ayuda para salir de esta difícil situación que hoy nos embarga y nos hace padecer. Te suplicamos que nos alcances de tu Hijo amado, Señora, nuestro Señor Jesucristo, remedio para salir con bien de estas dificultades. Oh Virgen de la Candelaria, te damos gracias, Madre y Señora nuestra. Conscientes de nuestras debilidades, acudimos a ti. Somos tus hijos y nos ponemos en tus manos. Haz que con tu poderosa intercesión sea concedido lo que hemos pedido. Y no nos dejes sin tu amparo y maternal cuidado, para que nos eduques y logremos hacer de nosotros verdaderos hijos de Dios. Amada Virgencita, haz que también nosotros suspiremos por tener a Cristo en nuestro corazón, y así tú puedas entregarlo a Dios. Así sea. Amén. Amén. Cada uno pues ponga en estos momentos esa necesidad en las manos de la Santísima Virgen María, y tienen de tarea pues rezar el Santo Rosario que viene a continuación. Así es. Muy bien. Para que completemos esa petición, esa intención, ese ruego que le queremos hacer a nuestra Madre Santísima. Bien, hemos llegado al final por el día de hoy nuestro programa Casa de Oración. Todos agradecidos con Dios, con nuestra Madre del Cielo, por su sintonía. Estuvimos bajo la bendición de Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, la parte técnica, nuestra amiga y hermana servidora, la señora Zaida. Frente a los micrófonos, Eglis e Iván, les decimos, Dios les bendiga y hasta pronto. Chao. Chao. Gracias por regalarnos un espacio en sus hogares. Pongamos en práctica lo aprendido y hagamos de nuestra familia un cielo en la tierra. Dios los bendiga y hasta la próxima.